Pues nosotros contentísimos porque ya comenzamos la semana y de una manera genial, porque comenzamos con las ciencias que nos encantan aquí en DGSTV, TV Aprendiendo, y esto es nuestros alumnos. Ya les decía, hoy corresponde el turno a una práctica de laboratorio y para ello tenemos como invitados a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Eso es. Y hoy nos acompañan estos muchachos para presentarnos algo bien interesante. Pero primero vamos a saber quiénes son los que nos acompañan el día de hoy para que veamos quiénes son nuestros científicos del futuro. Yo soy Areli. Yo soy Maite. Yo soy Rubén. Yo soy Mayra. Y yo soy Sara. Muy bien, pues ahí están los chicos y para que no se nos olvide, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Eso es. Y bueno, ¿quién me va a decir cómo se llama la práctica o las prácticas que vamos a hacer el día de hoy y de qué se trata esto que nos van a mostrar? Ah, ok, como verás, el día de hoy nosotros venimos a presentarles la práctica del gel antibacterial. Últimamente, con nuestra vida ajetreada, no hemos tenido el tiempo suficiente para lo que es lavarnos bien las manos. ¿Por qué las manos? Siempre estamos en constante contacto y movimiento con ellas, y en tocando sitios llenos de virus, hongos, bacterias e infecciones sin darnos cuenta. Una forma de evitarlos es lavarnos las manos correctamente, pero no siempre tenemos tiempo para esto. Por este motivo, el gel antibacterial es una rápida y eficaz solución. Muy bien, pues ya escucharon, hoy corresponde a la práctica para que todos en casa sepan, y en sus escuelas por supuesto, sepan hacer el gel antibacterial. Y bueno, pues nosotros vamos a comenzar. Bueno, pero para comenzar, ¿qué es un gel? Un gel es una mezcla de apariencia sólida y aspecto gelatinoso, la cual se forma en dejar en reposo una disolución coloidal. Ok, a continuación les vamos a ir presentando los ingredientes y materiales para hacerlo. Recuerden siempre tenerlos limpios y en uso. Tenemos una coladera de malla fina, una pipeta graduada, o en su caso, contamos también con lo que son goteros, un refractario, cuchara, cucharadas medidoras, un embudo, recipientes para colocar nuestro gel antibacterial, batas,
Y en tu caso, si eres muy sensible a los productos que vamos a utilizar a continuación, procura evitar guantes de látex, mascarilla y si es más para tu cuidado en el caso de los ojos, unos lentes. A continuación mi compañera les explicará de las mezclas que vamos a utilizar. Bueno, las sustancias que nosotros vamos a ocupar son 200 mililitros de agua, medio litro de alcohol, carbopol finamente tamizado, 20 mililitros de trietanolamina, un poco de glicerina y la esencia que sea de tu agrado. Bien, a continuación procederemos a la mezcla de nuestros químicos. Iniciamos con 200 mililitros de agua. ...500 mililitros de alcohol. Batimos un poco. Mientras mi compañero está batiendo, agregaremos el carbopol. ¿Esto para qué? Para darle consistencia a nuestro gel. Si ya está tamizado, en el caso para que no te queden grumos, es recomendable volverlo a tamizar mientras lo aplicas. Mientras bates, debes de ir checando que no te queden grumos, si no va a ser una consistencia muy viscosa, pegostiosa e incómoda para tu piel. También en ocasiones podemos llegar a observar que si los grumos de nuestra mezcla no se llegan a diluir bien, podemos observar que nuestro gel va a tener aspecto a leche cortada, un claro ejemplo. Es importante no dejar de batir. Poco a poco te irás dando cuenta cómo cada elemento se va mezclando. Esta mezcla es coloide, tiene de uno a más elementos, se mezclan, pero jamás pierden sus funciones. En este caso, el alcohol lo utilizaremos como un desinfectante, el carbopol como una sustancia, esta sustancia nos va a ayudar a darle la consistencia, y un poco de tietranolamina, que mi compañera les habla sobre ella. Pues la tretanolamina puede ser encontrada en un estado líquido, posee un color amarillento, es viscosa y es muy volátil. Esto quiere decir que pues, se evapora rápidamente y además de esto es soluble con el agua. Yo les voy a explicar lo que es el alcohol. El alcohol es un elemento orgánico sintético. También es de la materia prima y se obtiene del etileno. El etileno es un hidrocarburo que proviene de específicamente del carbón y el oxígeno. También su fórmula es C5H2OH. Yo les voy a hablar acerca del carbopol. El carbopol o las resinas de carbopol son polímeros reticulados del ácido acrílico. Esto quiere decir que si los ves mediante un microscopio, puedes ver que están unidos sus átomos o conjuntados por redes. El carbopol sirve para ayudar a tener consistencia, ya que al momento de juntarse con el agua, no solo se hincha, sino que también adquiere cierto nivel de viscosidad que hace que se utilicen como gel muchas veces. Algo que es muy importante aclarar es que las prácticas no solamente se pueden realizar en los laboratorios, sino también como podemos observar en un foro de televisión, en casa e inclusive en la cocina, siempre y cuando se haga con la supervisión de un adulto o una persona responsable. En nuestro caso hemos optado por realizar este experimento para darle el buen uso. Esto lo puedes usar siempre en escuela, casa, trabajo o incluso en la calle. Ya tenemos poco a poco nuestra mezcla, como pueden observar, aún quedan ciertos grumos. Poco a poco se van a ir deshaciendo conforme vayamos batiendo. Seguimos batiendo, ya está tomando cierta consistencia. Tomamos un gotero y tomamos tietranolamina. Antes que nada tenemos que agregar unas cuantas gotas de glicerina, la cual va a hacer que en nuestras manos no se lleguen a resecar, porque hay pieles las cuales son sensibles al
al alcohol etílico. La glicerina es más fácil de encontrar en cualquier parte de la República e incluso en ciertas tiendas llegan a venderlas. En nuestro caso, gracias al laboratorio, contamos con este producto y no hubo necesidad de pasar tantos problemas por obtenerlo. Bueno, a continuación vamos a agregar lo que viene siendo la esencia que sea de tu agrado. En este caso nosotros vamos a usar la esencia de geranio. Se debe de agregar poca o la que sea de tu agrado según tu agrado hacia el alcohol etílico. Batimos un poco mezclando cada uno de los ingredientes. Como mi compañera comentó, lo que es la glicerina y la pequeña esencia es para evitar cierto escozor en la nariz o picazón en la piel. A veces te reseca las manos e incluso a la gente diabética les llega a cortar. Esto evita que sucedan esos aspectos. Tenemos que dar a entender que en nuestro gel antibacterial la mezcla que estamos formando es una mezcla homogénea, lo cual quiere decir que sus componentes no se alcanzan a distinguir, sin embargo siguen presentes en nuestra mezcla. Batimos unos cuantos segundos más y empezamos a ver ya la consistencia empieza a formarse. Si recuerda, dijimos que si te quedaban ciertos grumos daba una consistencia de leche cortada. Aquí ya va desapareciendo lentamente. No crean que con esto que llevamos ya va a tener exactamente la consistencia de gel. No, para nada. Lo que le da esta consistencia es la trietanolamina. En este caso la vamos a poner con un gotero. Normalmente se recomienda hacerlo con el tubo precipitado, pero no agarró en este caso la consistencia correcta y la medida exacta. Utilizamos el gotero porque esto que ya es la medida pequeña. Se aplican dos goteros y medio para darle la consistencia. No te queda ni muy pegostiosa ni muy dura. Como pueden observar, ya está quedando el aspecto gelatinoso y típico del gel. Como hay que recordar que cada uno de los ingredientes que estamos utilizando debes hacerlo bajo la supervisión de un adulto. No puedes poner a un pequeño niño a hacer o trabajar con estos químicos, puesto que se puede llegar a lastimar o ingerirlos. Es importante poner las cantidades que le estamos dando, ya que, pues, como podemos observar, nuestro gel puede quedar con una consistencia distinta o puede que no salga, ya que la ciencia es error, ¿sí? Nunca siempre te va a salir a la primera. Se aprende error tras error y a la última puede que sea la vencida y te queda bien. En este caso, como a nosotros no nos quedó tan bien que digamos, le estamos agregando 100 mililitros más de alcohol etílico. Recomendamos el alcohol etílico puesto que su uso es más recomendable entre farmacéuticos y doctores. Te evita algunos riesgos en tu piel e irritaciones. Cabe mencionar que el alcohol etílico es muy bueno para matar gérmenes, ya que este mata el 99% de gérmenes, virus y bacterias en menos de un minuto. Ok, como verán, mi compañero Rubén ya tiene la consistencia que estábamos buscando en nuestro gel. Ya tiene el aroma, tiene la consistencia y no nos irrita la piel. Para ello pusimos la glicerina. Pues yo lo que siento es que el pobre Rubén ya se cansó, ¿verdad? Pobre, lo han tenido mezclando esta sustancia desde el principio de la práctica y entonces Rubén ya quiere que alguien lo cambie, ¿verdad? Gracias. Ok, una forma más fácil y rápida de hacer esto es utilizando la licuadora. Puedes mezclar todos los ingredientes, pero recuerda no dejar de desactivar la licuadora mientras aplicas el carbopol para evitar que te pasen los grumos. Es obvio que en la licuadora te vas a tardar menos tiempo, ya que es menos cansado que estar batiendo. Por ello, es más práctico la licuadora. Te queda más rápido, más eficaz, pero en este caso quisimos hacerlo con nuestro batidor. Ya que si gustas que los niños pequeños aprendan o empiecen a agradarles el uso del gel antibacterial, podemos agregar un poco de colorante, más de tu agrado. Puede ser vegetal o líquido, pero no lo pongas en exceso para no perder su función. En el caso de que desees agregar colorante,
vas a seguir los mismos pasos hasta el punto en el que se agrega la glicerina. En cuanto tú agregas la glicerina, puedes agregar el colorante que sea de tu agrado, después la esencia y por último colocas la trietanolamina para darle la consistencia a tu gel. Estos temas lo podemos observar desde el primer bimestre en química, que es la química y sus mezclas. En este caso, la mezcla que tenemos, como dije anteriormente, es un coloide. Podemos tener diferentes mezclas, incluso en nuestra vida cotidiana, en tus comidas, en los químicos, en los detergentes que utilizas, pasta de dientes, shampoo, todo en la vida lleva a la química y a la ciencia. Esto se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. No es algo nuevo. Muy bien, y entonces acá ya vemos que están preparando ya el envasado. Esto veo que ahí en el envase tiene una etiquetita. ¿Qué datos ponemos en la etiqueta? En nuestro caso hemos optado por poner a este gel Tecnigel 82. Tú le puedes poner el nombre que gustes o conservar el mismo nombre, que es gel antibacterial. Ok, y nada más entonces tiene el nombre. Sí. Ok, la fecha de fabricación, que es el día de hoy, por supuesto, ¿verdad? Entonces vamos a ir colocando este gel antibacterial. ¿Y esta mezcla tiene que guardarse a alguna temperatura? ¿Hay alguna condición? No, no hay necesidad de ponerlo bajo refrigeración o protegerlo del sol. Como podrán ver ustedes si compran el empaquetado, no te viene algún cuidado en específico. Algo sí muy importante es no meter tus manos mientras preparas la mezcla. Una, evitar que no te quede la mezcla, puesto que tus bichos pequeñitos entran directamente a la mezcla. Otra opción que tenemos también es usar el dispensador o utilizar pequeñas botellas que puedas portar siempre en tu bolsillo. Nunca olvides utilizar el gel antibacterial o lavarte las manos antes de consumir algún alimento, realizar alguna práctica o incluso para asearte debes de tener siempre las manos limpias. Muy bien, pues esta fue la práctica, ya comentaba nuestra compañerita, viene en el tema la química y tú, en el tema mezclas, ¿verdad? Y bueno, hoy aprendimos a hacer esta mezcla, coloide, ya nos decían, y pues con esto vamos terminando esta práctica. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, de hecho nosotros ocupamos esta práctica principalmente en la escuela, utilizamos... Nosotros ahora sí que estábamos en la escuela y íbamos experimentando, echábamos más ingredientes, o sea, para ver qué sucedía, ¿no? En este caso nosotros quisimos experimentar con colores y con, ahora sí que, aromas. ¿Con aromas? Entonces nosotros pues descubrimos que en verdad sí se puede, o sea, de la ciencia, sí podemos nosotros sacar más cosas, en especial un gel antibacterial. Muy bien. Bueno, nosotros también quisimos que al momento de entrar a la escuela, por lo mismo que están los virus muy fuertes en estas épocas, queremos para los alumnos al entrar echarles un poco de gel antibacterial y en los salones poner cada envase de gel antibacterial para que los alumnos cuando estén en constante, ¿cómo podría decirlo?, al constante tocar de los lápices, plumas, cuadernos y todo aquello, se puedan limpiar las manos, porque algunos llevan los lápices a la boca o se comen las uñas o algún problema de esos, entonces sería lo ideal limpiarlo. La técnica de 82, muy preocupada por la salud de sus compañeros, decían que fabricaron este gel antibacterial para que fuera usado en toda la escuela, ¿no? Sí, de hecho sí, nosotros estábamos en toda la escuela, de hecho fuimos a varios grupos, donde nosotros dimos a probar dos geles, los cuales los dos iban con ingredientes un poquito diferentes y un poquito más y menos. Entonces nosotros pudimos tomar esto como práctica y poder nosotros hacer como una tipo campaña. Ah, muy bien. Bueno, pues chicos, les agradecemos haber compartido hoy esta práctica con nosotros para que también, decían, en su casa puedan fabricar este gel antibacterial y puedan usarlo, porque a veces compramos este tipo de productos sin saber que los podemos hacer desde casa, ¿verdad? Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Y antes de irnos, vamos a ir a los saludos, ¿verdad? Vamos a comenzar de este lado, viendo hacia la cámara, por favor, ¿a quiénes van tus saludos? Bueno, pues quisiera mandarle saludos a nuestra directora del plantel, la profesora Raquel Mercado López. También a toda la escuela, familia y amigos. ¿Allá, de qué lado? Saludos a mi familia, a mis amigos y a toda la escuela en general y a los profesores.
Pues en sí, un saludo a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando en esta práctica. Un saludo a nuestra profesora Mónica Baeza, de Química. Y pues agradecimientos aquí a la conductora y a todos los del set por apoyarnos durante la práctica. Pues nosotros también queremos enviar nuestros saludos, en especial un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Nosotros nos despedimos, no se vayan porque tenemos una sorpresa para ustedes el día de hoy, así que no se desconecten de GSTV porque tenemos mucha más programación. Y ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número 82. Adiós. Bye.